Hola amigos, Susy y yo somos novios. Hoy esa va a ser la broma del día de hoy porque le vamos a hacer una broma al tío Néstor. Yo voy a fingir que estoy enamorado de Susy. Listo, a ver, compre Néstor. Toma Susanita Ay, rosa para otra rosa. Ay, gracias, Carlito. ¿Qué? ¿Y qué onda con ese tal? Súper fuera de contexto. ¿Por qué? ¿Cómo que quién besa mejor? O sea, ¿quién besa mejor y Susy? Ay, sí, Carlitos. Pues porque yo beso bien. Pues no se equivoca. Pero es que no está coqueteando. ¿Y tú tienes un compromiso conmigo? O sea, ¿compromiso de qué? Pues estamos saliendo, Susy. ¿Quién es? Bienvenidos a un nuevo video más. Y como ustedes saben, bueno, más bien ustedes no saben, pero estamos aquí en Cuernavaca. Estamos grabando unos videos y les quiero contar que el tío Néstor aún no llega y Carlitos y Susy van a hacer una broma, así que ellos les van a explicar. Hola amigos, Susy y yo somos novios. Hoy esa va a ser la broma del día de hoy porque le vamos a hacer una broma al tío Néstor, porque les vamos a contar que estamos en mi casa de Cuernavaca, ¿verdad, Susy? No es tu casa, pero vamos a hacerle la broma a Néstor, que él se lo merece. Sí, él se lo merece. Néstor todavía no está, apenas viene en camino y ahorita que llega, amigos, Susy y yo vamos a fingir. Bueno, yo voy a fingir que estoy enamorado de Susy y, amigos, pues Néstor va a estar aquí. Vamos a esconder ahorita las cámaras y vamos a hacer a Néstor sentirlo muy incómodo y rechazado. Ay, se va a sentir demasiado, pero se lo merece. Y me tienes que besar. Hasta ese límite no, pero le voy a seguir un poco la corriente a Carlitos. Sí, así que, amigos, empezamos. Amigo, ya llegó el tío Néstor y ahorita Susy le va a abrir y ya vamos a empezar la broma. ¿Desde hace cuánto te gustan más de amor, Susy? Siempre me ha gustado. ¿Y por qué nunca me habías dicho? Pues no me conoces. No te conozco. Aparte somos dos y por eso elegimos la de amor. Vamos a ver. Carlitos, pero antes, ¿me traes agua, por favor? Ah, ¿a mí también? Sí, ¿tú también quieres? Sí, ahorita te traigo agua. ¿De qué sabor? No. A mí agua natural también. Ah, sí, ahorita traigo. Sí, gracias. O sea, dices que te conoce más Carlitos y te dijo que de qué sabor el agua. Tú siempre tomas agua natural. Es que... Listo, a ver, compre esto. Toma Susanita rosa para otra rosa. Ay, gracias, Carlito. ¿Qué? ¿Querías agua? Pues sí te la pedí. Ah. ¿Cómo que rosa para otra rosa? Pues porque tiene su cabello rosita, sus lentes rosita. Ay, no, y es rosita. ¿Querías agua? Ahí en la... Yo no quiero nada. Bueno, vamos a poner la película. Ay, sí. Ay, esa película está bien padre. No voy a hacer nada. Ay, a mí me gustaría vivir una vacación. No sé, Daisy. Sería mejor. ¿A ti, Néstor? O sea, no lo estás viviendo todavía. Mira, Susy, hay que ir ahí. Sí, está muy bonito. Ay, eso es París. Sí, podríamos ir a París. Es el lugar de los enamorados. Sí. A mí me gusta mucho. En la torre. Le hice una promesa a un hombre. ¿A ti te gusta mi torre? Oye, si es cierto, Néstor, tú no nos has presentado a tu mamá. Deja de eso. ¿Estás bien? ¿Qué? ¿No tienes libro o algo? Ay, a mí esa película me gusta siempre. No, sí, de acuerdo. Como la que vimos en la mañana. Sí, estuvo bien padre. Estuvo muy cool esa. También yo la volvería a ver. ¿Qué te parece hacer? Sí, hay que verlo otra vez. Sí, no, la verdad, no. Sí. Pero ¿sabes qué? Podemos poner una casa de campaña y la vemos ahí juntos. Sí, 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 está ya súper padre. Claro. Y pedimos de comer, sí, algo. Sí, como... obvio. Pero ¿para qué hacen planes si tenemos trabajo en la tarde y en la noche? O sea, tenemos la junta de la marca esta
los TikToks y tenemos el video de YouTube. O sea, tómense en serio esto, por favor. Pero a mí me marcó mi primo, no me dijo nada de eso. Pues a mí Luis sí me dijo que sí tienes que grabar. O sea, si tenemos que hacer cosas conmigo. Pues igual, para eso yo vine. Carlitos era los planes conmigo, no tiene nada de mal. Para eso yo vine, o sea, si no vine a vacacionar, vine a trabajar porque tenemos trabajo. Bueno, entonces yo vine aquí con Carlitos para disfrutar con él. O sea, ya. ¿Y tus campañas publicitarias? Pues no importa, no, mañana. Ah, no, no, no te importa, lo haces mañana. Mañana nos vamos a las 3 de la tarde. No, no importa, o sea, yo busco el tiempo, pero si Carlitos quiere hacer cosas conmigo, ya déjalo. O sea, si quiere la película, ya, está bien. O podemos grabar lo que dice Néstor y ya ahorita, después tú y yo vemos la película en la casa de campaña. Bueno, sí. Pues sí. Ah, o sea, es lo que diga Carlitos siempre. Pues sí, obvio. Él tiene la razón. Vamos. No pierdan el tiempo, por favor. Ahorita que acabe, te alcanzamos. Ya sé. Amigos. Néstor como que se enojó. Se enojó mucho, ay, su carita me dio cosa. Ay, Susi está triste, pero ni modo, esto es una broma y la tiene que aguantar. Exacto. A ti te ha hecho más bromas. Me ha hecho más bromas. Sí. ¿Y yo? Ahí tengo un papel gigante que me debe. Entonces aquí vamos a dejar Taruna. Y esto se viene más bueno, amigos. Así que ya saben, sigan viendo este video porque ahorita seguimos. Amigos, ya Néstor se dio cuenta que estamos grabando TikToks y vamos a dejar aquí la cámara y vamos a hacer videos como de enamorados. A ver, Susi, mira, este video es un trend de TikTok que tú tienes que seleccionar lo que yo lo que dice ahí y yo te señalo a ti. Por ejemplo, si ahí dice que tienes el de la sudadera roja, pues me señalas a mí, el de pelo rosa yo te señalo a ti. Ok, está bien. Ya lo voy a poner. No, tú. Yo. Ay, no, eres tú. Sí, tú. Bueno, esta sí soy yo. Esa sí, eres tú. Sí. Sí. No. Ya, mira que tu padre. Susi. O sea, en primera, ¿por qué ni siquiera me avisan que están grabando? Y yo ya estoy allá, acostado, editando, con muchísimos pendientes. Pues, tú date cuenta que estamos grabando. Ay, sí, ya me tengo que dar cuenta. Yo no te tengo que avisar. Pues, ¿no estaban viendo la película? Pues, es que tú dijiste que íbamos a grabar los videos y ya nos venimos para Carlitos, acá. Carlitos, ¿y qué onda con ese tag? Súper fuera de contexto. ¿Por qué? ¿Cómo que quién besa mejor? O sea, ¿quién besa mejor? Y Susi, ay, sí, Carlitos. Pues, porque yo beso bien. Pues, no se equivoca. Es que tiene lo que dije, es verdad, ya tengo. ¿Cómo que sabes que besa bien? Pues porque lo sé y ya hay punto, o sea, no te tengo que dar explicaciones. ¿No me tienes que dar explicaciones? No te tengo que dar explicaciones. ¿No hay un compromiso conmigo? Pues, olvídalo. Ya. No, ya, Néstor, ven. Ay, tenemos que grabar. Ay. Oye, Néstor, ya ven, ¿nos puedes tomar una foto? Es que tenemos una campaña. ¿Campaña de qué? No tiene ningún producto. No, es que ya nos contrataron para el próximo 14 de febrero de San Valentín, que nos hagamos un tag de la pareja. Exacto. Entonces nos va, tenemos que subir una foto. Yo no voy a darle tu esclavo tampoco, ¿eh? Esta es la última vez que te... Ah, yo siempre te tomo fotos, Néstor. Ay, pero pones muchos peros ahí, dame comida, dame agua, no pero sé qué. Pero te las tomo, ¿sí o no? ¿Y tú qué me has dado hoy? Pues nada, nada, agua. Ni siquiera pudiste darme el agua. Te recibimos aquí. Ah, me recibieron, yo estoy pagando aquí, fueron partes iguales, ay, me recibieron. Ay, pónganse para la foto. Ponte para la foto y ya. Hubiera traído mi fotógrafo personal. Ya. Pero tiene que ser así muy amoroso. Ah, ok. Pues ya bésense mejor, ¿no? No, porque la marca no nos deja besar. Exacto. Tenemos que cuidar nuestro perfil. O sea, ya relájate. O sea, ya el problema es entre él y yo, ¿qué pasa? A ver qué video vamos a grabar contigo. Pues yo ya tengo aquí el guión. ¿Lo hacemos? Porque hace mucho calor. Ah, o sea, ahora me vas a apurar, así para tus fotos, ningún pero, y grabo yo, y ahora sí, ah, ya hace mucho calor. Oye, grabamos el rato, sí. Es que hace mucho calor, ¿tú no tienes calor? No, pónganse, sí, va a ser rápido. No, no sé, tengo mucho calor. Va a ser rápido. ¿De qué? Se trata de que Susy y yo somos crushes. ¿Son qué? Crushes. Y luego yo no voy a hacer eso, ¿no? ¿Cómo vas a sentir? Ni siquiera me preguntaste si yo quería hacer ese video, no lo quiero hacer. Susy, no lo quiero hacer. No lo voy a hacer, no me siento cómoda. Ah, o sea, tiene que estar Jordi para que te sientas cómoda con videos así. No, la cosa ¿Jordi no va a venir? No. Sí, está enfermo. La cosa eres tú, no es Jordi. ¿Y yo qué he hecho? No he hecho absolutamente pues nada. Me siento incómoda. He cumplido con todo lo que tengo que hacer. Y ya. No con todo. Ya ven, Carmen. Néstor, ¿traes el aro? ¡Trae el aro! No, ¡trae el aro! Ya, tú tráelo si es tu video. Ya.
Amigos, Néstor ya se enojó mucho y ya estoy aquí escondido y no sé qué va a pasar. Ya no quiero hacer la broma. Amigos, ahora vamos a cenar y va a venir ahorita el tío Néstor y lo vamos a ignorar porque vamos a estar cenando Susy y yo juntos y lo vamos a hacer enojar. Entonces, amigos, ustedes pongan aquí en los comentarios qué próximos videos les gustaría. Y, amigos, se me está ocurriendo que si este video llega a más de 50,000 likes, yo le voy a hacer otra broma súper extrema al tío Néstor, así que denle like. ¿Verdad que está bien rica la hamburguesa? ¿Qué dice Susy? Está deliciosa, Carlos. Tienes un blanche. ¿Sí está buena? Sí, está buena. Carlito, eres el mejor. Está súper deliciosa. ¿Ah, tú la hiciste? Yo la hice. Sí, se confió a mí. Es que lo hice especialmente para ti, Susy. Te quiero. Yo también te quiero mucho. ¿Qué? ¿Por qué me ves así, Néstor? ¿Por qué agarras la mano? Porque Susy... No puede. O sea, tampoco nos tenemos. Amigos, pues, ¿qué creen? El tío Néstor está... ¿Cómo está? Está súper incómodo. Está incómodo y está triste porque, ay, según quiere mucho a Susy, pero nosotros vamos a seguir con esta broma. Sí me quiere, Carlitos. Se merece la broma. Sí, se la merece porque él ha hecho muchas bromas a Susy. A mí no me ha hecho nada, pero se lo merece. Y ahorita estamos, ya está de noche. Y vamos a ver las estrellas, Susy y yo, muy románticamente, como si estuviéramos enamorados. Y el tío Néstor, ay, se va a sentir muy feo. Y cuando venga, pues, lo ignoramos. Lo vamos a ignorar. Lo vamos a ignorar, así que... Bueno, yo creo que ya aquí ya no va a aguantar. Si se enoja, pues ya. Yo creo que se va a enojar porque, ay, es bien chillón. Ahorita les decimos. Ay, qué bonitas están las estrellas, ¿verdad, Susy? Están muy bonitas. Sí. Dije sí, son gracias a ella. Sí, a mí me gustaría ser una estrella grande. Ay, sí lo vas a lograr, Carlitos. Bueno, ya te lo eres. ¿Qué hiciste tu TikTok? Yo todavía no lo edito. O sea, ¿ya grabaron ustedes? ¿Qué? ¿Sus TikToks? Grabamos ahorita en la tarde. ¿Y por qué no grabaron conmigo? Literal me dejaron plantado. Pues es que no sé dónde estabas, Néstor. Ah, no sé dónde estabas. Ustedes estaban comiendo juntos. ¿Se la han pasado juntos todo el día de hoy? ¿Y eso qué tiene? Te voy a decir lo que tiene. Carlitos, no sé si tú estás mal, pero ay, Carlitos les da... Mira nada más. ¿Qué tiene? ¿Tiene frío? Carlitos desde hace muchísimo tiempo, o sea, desde hace muchas horas, está como coqueteando contigo y tú no haces nada. Pero es que no está coqueteando. Y tú tienes un compromiso conmigo y, ay, si tengo frío, pues allá hay una manta y que se tape. O sea, ¿compromiso de qué? Pues estamos saliendo, Susy. ¿Quién dijo eso? Ay, déjalo, Susy, no hagas cosas. Pues sí, tienes frío, no entiendo por qué se pone así. No me podía decir eso. Amigos, Néstor ya se enojó muy, muy feo. No le podía decir eso, Carlos. A ver. Carlitos acabó de hacer un grave error. Tengo que pedirle perdón ya. Yo opino que ya le digamos que es broma. ¿Sí? A ver, tú empieza porque... No, vamos los dos. Ok. Tú también hiciste la broma. A ver, vamos. Amigos, vamos a decirle que es broma. Hola. Néstor. Oye, te tenemos que decir algo. Carlitos te quiere decir algo. Esto era una broma. Era una broma, ¿verdad, Susy? Sí. O sea, ¿no son novios? No. ¿Cómo voy a ser novia de Carlitos si soy tu novia? O sea... ¿Son novios? Sí. Pero era una broma, Néstor. ¿No estás enojado conmigo? Ay, Carlitos. No se enojó, amigos. Ya ven, yo fue les dije... Fue idea de él. Yo solamente... Carlitos, te voy a decir una cosa. Yo les dije que el tío Néstor era muy bueno y no se iba a enojar conmigo. ¿Verdad, Néstor? ¿Te digo algo? Dime. ¡Corre! ¡Ah! ¡No! Amigos, estoy encerrado aquí en un closet porque el tío Néstor me está correteando. Y hasta aquí el video de hoy, amigos. No olviden darle like a este video y suscribirse. Los quiero mucho. Adiós. Descubrí, Carlitos. ¡Ay, no!